juntarnos es el camino. Sueños, juntarnos, al fin ser un solo canto, juntarnos, juntarnos desde la risa.
Bienvenidos a todos. Muy buenas noches. Cuidado con la cámara. Autoridades del gobierno municipal, autoridades de la policía de la provincia, autoridades educativas de Región Quinta, directores de escuela secundaria, autoridades del IES número 10, profesores, alumnos, público en general. Es un honor poder dar apertura a la vigilia del bicentenario de nuestra independencia. El escenario que en estos momentos deleita nuestros sentidos es producto del trabajo compartido y de la corresponsabilidad en la educación de los habitantes de este suelo. Manos laboriosas, mentes ilustradas, buena voluntad, entrega, generosidad, han sido los ingredientes de esta producción que pretende expresar el más auténtico sentido de argentinidad. Es esta la forma que encontramos de rendir homenaje a aquellos hombres que nos posibilitaron vivir hoy en un suelo soberano, libre e independiente. La independencia implica también, paradójicamente, estar sujetos a ideales auténticos y genuinos. La Declaración de Independencia del 9 de julio de 1816 en la ciudad de Tucumán es parte de un proceso histórico del que podemos mencionar otros hitos o momentos importantes que fueron forjando la idea de independencia. La defensa frente a las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Mayo de 1810, cuando se crea el primer gobierno patrio. La Asamblea Constituyente de 1813, que sentó las bases de un nuevo país. El proceso continuó, con conflictos y disputas, pero con acuerdos básicos, como el de no volver a ser dominados por ningún otro país, principio constitutivo del ser independiente. Nuestro presente es producto de esta historia, historia compleja, repleta de acuerdos y desacuerdos, encuentros y desencuentros, conflictos y armonía. La idea de independencia significó desde su génesis la construcción de la no dependencia, no solo de España, sino de todos los países coloniales, como Inglaterra, Francia y otras potencias. Hoy se presenta una vez más la posibilidad histórica de generar los consensos y acuerdos necesarios que, superando estrecheces personales, partidarias y sectoriales, permitan la construcción sólida de una sociedad con desarrollo económico, equidad social, igualdad de oportunidades. Una sociedad basada en instituciones republicanas fuertes y valores éticos compartidos. Una sociedad que pueda sostener un diálogo maduro y racional, no solo al interior de las fronteras, sino también con el resto de las naciones. Iniciar un camino de consolidación de nuestra democracia es una forma de rendir homenaje a todos los que dieron su vida por la patria. Es una forma de rendir homenaje al bicentenario de nuestra independencia. Esta institución agradece al gobierno municipal por su actitud de corresponsabilidad en la tarea de formación de adolescentes y jóvenes de esta ciudad, ya que acompañaron incansablemente las ideas que aquí se gestaron y que con mucha alegría y entusiasmo se pudieron concretar gracias al apoyo recibido. Invito a todos ustedes a festejar y disfrutar de esta vigilia. Nada más. Buenas noches. Patri, ¿cómo no te voy a querer si tus sueños son los míos? Soy cardo de esta pampa y soy arena de estos ríos. Estoy hecho de ti, patria, en esta tierra que he nacido. Como el arnero del campo, soy pichón de tu nido. De tu trigo comí el pan, de estas aguas frescas he bebido. ¿Cómo no te voy a querer si te llevo dentro mío? Estos aires que respiro, siento tu aroma embriagado y te llevo dentro mío. ¿Cómo no te voy a querer si tu madre me has parido? ¿Cómo no te voy a querer? Gracias. ¡Bravo, bonito!
una razón, un fundamento. Nuestra independencia fue producto de la valentía y decisión de todo un pueblo. Festejamos aquellas decisiones que nos permiten vivir hoy en una patria soberana. ¡Pasito al campo! ¡Ahora! Pericón Nacional es nuestra danza, la que todos nos representa. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. ¡Puentecito! ¡Ahora! ¡Eso! Originariamente, este pericón nace en La Plata, en el Río de La Plata, y desde ahí se emancipa para todo el país. ¡Pasito al campo! ¡Au! ¡Nos vamos ordenando! ¡Esa! ¡Nos preparamos para balancear a la derecha! ¡Au! ¡Bolinete de dama! Y hacemos un basecito. ¡Ahora! Paseito al campo. ¡Ahora! Nos vamos preparando para la cadena. Separadito, así lo organizamos mejor. Pañuelos, lo preparamos. Cadena, ahora. Eso, saludamos a nuestra dama, a nuestra vecina también. Al llegar a nuestra dama, preparamos para el pabellón. ¡Pabellón! ¡Ahora! Al llegar a nuestra dama hacemos un cambio. ¡Ahora! ¡Esa! ¡Que se note la escarapela argentina! ¡Un paseíto al campo! ¡Ahora! ¡Nos vamos armando, nos vamos armando! ¡Exactamente! ¡Esa! ¡Balanceo para el lado que nos corresponda! ¡Ahora! ¡Un fuerte aplauso para los chicos! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Fuertes sus aplausos! Thank you.
independencia de la patria. Consuelo en esta samba, porque me ha pedido el corazón. Lejos escucha mi voz y ella dice en su cantar, en aquellas noches silenciosas, canto porque alivia mi pesar. Thank you.
Un 9 de julio hace 200 años nos consolidábamos como nación y se concretaba un proceso político y social iniciado el 25 de mayo de 1810 en el Cabildo de Buenos Aires, con nuestro primer gobierno integrado por patriotas. Thank you.
Thank you.
200 años de la independencia. Bueno, nosotros somos jujeños, hay que celebrar con carnaval, que se sienta el carnaval. Thank you.
Valentín Rivetti, primera guitarra, Joaquín Pérez en percusión, Nahuel Chani en quina y profesor Córdoba en guitarra rítmica. Muchísimas gracias a los chicos. De verdad, porque nació nuestra patria, que viva la libertad, que todo el mundo se entere, que canten en cada esquina, que todo el mundo se entere, que canten en cada esquina. Que hoy estamos de fiesta.
Argentina, que hoy estamos de fiesta, viva mi patria Argentina, que vive el bicentenario de la libertad. Entre medio de las flores no nos han de conocer. ¡Yeah! ¡Viva, viva Buenos Aires! ¡Viva Salta y Tucumán! ¡Viva, viva Buenos Aires! ¡Viva Salta y Tucumán! ¡Viva estoy queriendo, porque yo quiero gozar flores que están floreciendo. Muchísimas gracias, los aplausos, buenas noches y un gusto de estar acá cantando por nuestro bicentenario, con la alegría grande que nosotros también pudimos llegar a estos 200 años, me incluyo, porque ya estamos viejitos, pero llegamos a esta gran fiesta que la tenemos que disfrutar todos, y bueno, no sé si llegaremos otros 200 años.